Vamos a cambiar de tema, vamos a hablar de la localidad de Luis Palacios, a tener en cuenta algo. Estaba realizada la mateada de mujeres en la tarde de hoy, a la hora 15 en la Plaza de Juegos. Bueno, por supuesto, actividad que ya ha sido suspendida. Vamos a ver con el transcurso de las horas qué va a pasar con el acto que se llevará adelante justamente con respecto al 2 de abril, en homenaje a los héroes y caídos en Malvinas. De eso vamos a estar llevando la información, por supuesto, en el transcurso de la jornada para ver si se hace o no finalmente eso. Lo que sí, estuvimos hablando con Mariana Bravo en el marco de lo que tiene que ver con la vacunación contra el COVID-19. En esta oportunidad han llegado las dosis, han venido lento en cuanto a la vacunación, debido a que la idea era hacerlo en doble turno. Una de las enfermeras estaba por parte de enfermo, entonces se ha llevado adelante más lerdo. Pero se está realizando la vacunación, justamente para poder inocular a nuestros adultos mayores. Recibimos la semana pasada 100 dosis, a partir del lunes comenzamos con la vacunación. La idea principal, uno siempre organiza con el SAMCO, en realidad con la médica directora, era vacunar por la mañana y por la tarde. Cada frasco tiene 10 dosis, viste que no podés, o sea, sí o sí tenés que abrirlo y terminarlo. Y bueno, comenzamos el día lunes. Y bueno, resulta que después nos quedamos sin la enfermera que tuvo un problema de salud. Entonces solamente se estuvo vacunando por la mañana, con el inconveniente también de que no teníamos la turnera de provincia. Entonces nosotros intentábamos ir vacunando mayores de 80, mayores de 90, mayores de 80, y a su vez la provincia iba mandándole a las personas que se habían inscrito los mensajes con el día y el horario de vacunación, y nosotros no teníamos esa información, entonces hubo un poco de desorganización, pero la idea es llegar a todos y a todas las personas que se inscribieron y que tienen la dosis asignada. Entonces ya hoy comenzamos a vacunar doble turno porque estuvimos buscando, obviamente, una enfermera que pudiera venir también para descomprimir a la médica directora, que es la que está vacunando. Así que, bueno, a partir de hoy se vacuna a la mañana y a la tarde, e intentamos que en el transcurso de estos días terminar de vacunar a todos. Bueno, principalmente recordarles a los adultos mayores que presten atención más que nada a que les vaya llegando el turno para poder acercarse y no perderlo, que es lo más importante. Tal cual, es primordial eso, siempre y cuando dependiendo quién los inscribió, porque te llega un mail y a la vez también un mensaje de texto al número de teléfono que ingresaron a la inscripción. ¿Ustedes habían realizado también desde el área social inscripciones, desde la comuna? Sí, tal cual. Nosotros desde la comuna se realizaron las inscripciones. Toda aquella persona que fue inscripta con el mail del área, nosotros vamos teniendo conocimiento, entonces le vamos avisando a las personas qué día tienen que venir y demás. Llegaron 100 dosis por el momento y bueno, más que nada esto, estamos un poquito atrasada la vacunación, pero debido a que se estaba vacunando en un solo turno y además esto de que a veces no tenemos la información de quiénes son las personas que ese día provincia asignó turnos.